Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Claudio Baeza sueña con la remontada y deja recado a Chivas previo a la vuelta. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio Baeza, aseguró que el partido de vuelta de los cuartos de final saldría a proponer, pues sabe que después de caer 1-0 en Guadalajara, necesitan ganar en el Estado de México. El chileno, que forma parte del Club Deportivo Toluca, dijo que apelarán a su buen juego y poder ofensivo para vencer a las Chivas en el global, convencidos de que puedan superar esta etapa. Confiamos mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en lo que se hizo durante el torneo, dijo el chileno. Si bien el gol se negó en los dos juegos más recientes, eso no merma las aspiraciones de Toluca ni la determinación de salir a buscar el resultado en casa. A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido. No porque de 18 partidos 2 no hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil, la delantera sobre todo. No, no nos preocupa para nada. Sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan de partido que tenemos pensado para poder ganar mañana. Simplemente eso, declaró el serrucho. Sobre lo vivido en el estadio de Chivas, el futbolista comentó que los Diablos tuvieron una buena cantidad de llegadas, sin embargo no pudieron concretar esas opciones, por lo que lamentó que no pudieran ser contundentes. Siento que si te pones a analizar quién tuvo más disparos al arco, quién tuvo más ocasiones de gol, lamentablemente no nos salió el gol. Fue eso más que nada, porque igual nosotros de momento sí salíamos a proponer siempre, y lo que ha caracterizado a ese equipo es atacar todos y defender todos. Así lo hemos hecho a lo largo del torneo, y obviamente tuvimos, creo yo, muchísimos chances, muchísimos disparos al arco. La pelota no entró, pero vamos a hacer todo lo posible para que mañana pueda entrar la primera pelota, así seguir manejando el partido e ir adelante como lo hemos hecho durante todo el torneo de local. En cuanto al apoyo de la afición, el jugador agradeció que los seguidores escarlatas hagan pesar la localía. Confía que en el Nemesio 10 se harán fuertes con el apoyo de su público. Ya por otro lado, Luis Enrique Santander estará en el Toluca contra Chivas y despierta especulaciones en redes sociales. Este fin de semana quedarán definidas las semifinales del fútbol mexicano, y uno de los partidos que más expectativas genera es el Toluca ante Chivas, serie donde están arriba los rojiblancos por un gol. No obstante, los Diablos Rojos fueron la mejor ofensiva en la fase regular, por lo que se espera que haya más anotaciones en el estadio Nemesio 10, tomando en cuenta que los locales son los obligados a buscar abrir el marcador. Pero ¿por qué hay polémica en designación de Santander? Esta noche la comisión de árbitros dio a conocer las designaciones para los partidos de vuelta, siendo César Ramos el encargado de impartir justicia en la Bombonera. Ramos Palazuelos estará acompañado por los abanderados Michel Alejandro Morales y Karen Janet Díaz. El cuadro oficial será Edgar Alan Morales Olvera. No obstante, la polémica no se hizo esperar, y es que en redes sociales señalan que el Guadalajara tendrá un aliado desde el VAR, ya que el encargado de eso será Luis Enrique Santander, quien estará junto a Rafael López analizando las jugadas polémicas desde el videoarbitraje. Cabe destacar que desde la final que ganó el rebaño a Tigres en el Clausura 2017, a Santander se le ha tachado de ser tendencioso a favor de los rojiblancos, por lo que de ahí nace la controversia con los internautas. El partido de vuelta de los cuartos de final entre Deportivo Toluca y Club Chivas está programado para el sábado 11 de mayo a las 20:10 horas. Este partido contará con la presencia de Luis Enrique Santander en el VAR. El Club Chivas llega con la mínima ventaja a este encuentro, por lo que el empate o ganar el partido le favorecería. Por su parte, Deportivo Toluca tiene que obtener una victoria en casa, y que es el único resultado que le aseguraría su pase a la siguiente ronda. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.